Al comienzo del año 2022, declaramos por fe que sería un año de nuevas oportunidades. Y Dios sin duda ha honrado nuestra fe, abriendo nuevas puertas para que las buenas nuevas del Evangelio lleguen a muchas partes del mundo. Por la gracia de Dios y a través de su generosidad, hemos ayudado a sostener a 18 misioneros y pastores, no solo aquí en la ciudad de Kennesaw, sino en 5 de los 7 continentes del mundo. Sus dádivas e inversiones en misiones han sido tan generosas que por 5º año consecutivo ustedes han excedido la cantidad de donaciones en comparación con el año anterior. De hecho, durante el año 2022, sus donaciones aumentaron un 65% en comparación con el año 2021. En una ocasión, el apóstol Juan dijo, "Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él?" Amados hermanos y hermanas, los felicito por su gran amor hacia los necesitados, porque gracias a su apoyo económico y en conjunto con el Ministerio de Servicios Comunitarios y Benevolencia, hemos logrado invertir un total de $47,830 en ayudar a decenas de familias de nuestra comunidad con ropa, alimentos, útiles escolares y con ayudas de benevolencia para pagar su renta y gastos de luz, agua y gas. Y hemos podido ayudar a 381 familias de nuestra comunidad. Declaramos que el 2022 sería un año de nuevas oportunidades. Y así ha sido. Uno de los grandes logros de este año 2022 ha sido el lanzamiento de una nueva iglesia hija Senda en la ciudad de Chiquimula, Guatemala. Bajo la dirección de nuestra misionera Norquis Fernández y nuestro misionero y pastor Jorge Luis Cristóbal. Por la gracia de Dios, en este año decenas de personas en Chiquimula, Guatemala, han escuchado las buenas nuevas del Evangelio y recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ahora disfrutemos con más detalles de un resumen de cómo sus donaciones para misiones causaron un gran impacto alrededor del mundo. Gracias a su aportación, el Ministerio de Renovando Vidas ha logrado realizar 352 sesiones de consejerías, invirtiendo un total de 790 horas. Y con un apoyo financiero de este año con $12,000. El Ministerio de Discipulado CREA ha recibido 63 nuevos convertidos y ha logrado discipular y añadir un total de 80 nuevos miembros de Iglesia Senda. Iglesia Senda Guatemala, hemos logrado la plantación de una nueva iglesia en Chiquimula, la construcción de una primera fase del templo donde se reúnen alrededor de 100 personas, con un gran total de $27,865. En el Ministerio Oasis de Amor en Honduras, se hizo una renovación completa de la cocina y compra de equipo de cocina y lavandería, pago de electricidad y instalación de un techo. Se les apoyó con un gran total de $17,939. En Iglesia Senda Hija, en Colombia, se invirtió un total de $5,720. A la familia Murillo, en Irak, se las apoyó con un total de $7,060. En la Viña del Señor, en Colombia, se les apoyó al ministerio con $7,755. Al ministerio Cambio Vale en Chihuahua, México, se les pudo apoyar con un gran total de $3,505. El ministerio Nuevo Amanecer en Guatemala se les apoyó con $7,160. A los pastores Arria en España se les apoyó con un gran total de $6,800. En el sur de España, a los misioneros Fernando y Monse Herrera de Tecate Misión Internacional, se les apoyó con un gran total de $3,790. A nuestros misioneros en el lado de Irán, se les pudo apoyar con un gran total de $9,330. Aquí en Estados Unidos, a Enfoque Global, se pudo apoyar con un gran total de $8,500. En Nepal, la familia Herrera, se les pudo también apoyar con un gran total de $5,400. El Buen Samaritano, el asilo de ancianos en Guatemala, se les pudo apoyar con un total de $9,505. En Argentina, la familia pastoral Gonzaga se les pudo apoyar con un gran total de $4,200. En lugar de su presencia en Venezuela, se les pudo apoyar con un gran total de $4,960. A la familia Escaloa, nuestros misioneros en Jordania, se les apoyó con $3,600. Además, en nuestra iglesia expandimos a un cuarto de producción para live streaming con un apoyo total de $15,130.
En becas de misioneros, apoyamos a 3 personas con $3,810. Gracias a ustedes, Iglesia Senda, el sumo total de este año en misiones es $234,116. Esto ha hecho posible que miles de personas hayan escuchado las buenas nuevas del Evangelio y más de 324 personas hayan aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sin duda, el año 2022 ha sido uno de grandes logros. Sin embargo, queremos invitarlos a que miremos hacia el futuro, porque todavía Dios puede hacer más cosas a través de nosotros. La mayor ofrenda que tú puedes darle a Dios para misiones no son tus dádivas financieras, sino ofrecerte a ti mismo con un sacrificio vivo y agradable a Dios. Por eso hemos declarado que el lema para misiones del año 2023 será: Conviértete en la misión. Ve. Hemos orado a Dios y sabemos que Él volverá a honrar nuestra fe, llamando a muchos de ustedes a convertirse en la misión para ir a llevar las buenas nuevas del Evangelio. Comenzando aquí en Kennesaw y hasta lo último de la tierra.